Filosofía espontánea de los científicos. Bueno, pues este es el tema que voy a intentar desarrollar en la próxima hora. Intentaré dejar paso para unas preguntas, ¿no? Ya que para hacer un poco de diferencia con respecto a las anteriores. Bueno, y voy a comenzar analizando el enunciado titular, ¿no? Filosofía espontánea de los científicos. Y más en concreto, voy a comenzar fijándome en el rótulo Filosofía espontánea, que curiosamente en español se encuentra ya en 1913, en el sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. Allí hay un pasaje en el cual Unamuno dice: Juan Bautista Vico, con su profunda penetración estética en el alma de la antigüedad, vio que la filosofía espontánea del hombre era hacerse regla del universo. Aunque el sintagma filosofía espontánea, donde verdaderamente va a cristalizar, va a ser en italiano y en un contexto marxista. Va a ser Gramsci el que va a contraponer una filosofía espontánea propia de todo el mundo, dado que su actividad práctica contiene una visión del mundo influida por el lenguaje, el sentido común y las creencias compartidas, y lo va a contraponer esta filosofía espontánea a una filosofía profesional, propia de pensadores intelectuales. Esta diferencia, Gramsci la introduce en una obra póstuma, que es El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, que se publica en 1948. Entonces, el rótulo filosofía espontánea ya hemos visto un poco, hemos rastreado, por así decir, un poco su genealogía natural. Fijémonos ahora en el rótulo completo, ¿no? Filosofía espontánea de los científicos. Y el que comienza a usar este rótulo es Luis Althusser. Althusser, también en un contexto marxista, pero en este caso en francés, publica la obra Filosofía y filosofía espontánea de los científicos en 1967. Althusser lo emplea para referirse a la filosofía invisible, oculta o inconsciente de los científicos, porque, según dice, cada científico duerme un filósofo. Ahora bien, lo interesante es que Althusser circunscribía la filosofía espontánea de los científicos a las ideas que los científicos tenían respecto de la práctica de su ciencia y de la ciencia en general, es decir, no tanto a una especie de visión científica del mundo al completo. Bien, Gustavo Bueno va a recuperar el rótulo acuñado por Althusser, pero lo va a redefinir completamente. ¿Dónde podemos rastrear esa redefinición? Bueno, hay que empezar diciendo que en el papel de la filosofía en el conjunto de Salver, la primera obra así importante de Bueno, publicada en 1970, allí no encontramos el rótulo, pero sí que hay un momento en el cual él dice lo siguiente, refiriéndose a las propuestas de Manuel Sacristán. Dice que la propuesta de Sacristán entregaba a la filosofía, y cito ahora textualmente, a la espontaneidad de las especialidades científicas y sociales. Pero para encontrar el término al completo, uno tiene que ir a la teoría del cierre categorial, a los volúmenes 2 y 3, publicados en 1992 y 1993, sobre todo en el volumen 2. En el volumen 2, entre las páginas 409 y 416, hay un largo pasaje donde Bueno va a proceder a redefinir este término, ¿no? Y dice lo siguiente: allí Bueno explica que la gnoseología, en cuanto a filosofía centrada en las ciencias, pues procura, por así decir, acompasarse a la anatomía y la fisiología de los corpus científicos, ¿no? Y entonces dice, bueno, entonces podría presuponerse que lo que tendría uno que hacer es mantenerse en las proximidades de lo que solía llamarse en la época del althusserismo, y le estoy citando, la filosofía espontánea de los científicos. Es decir, que hay que ceñirse, parecería, a los análisis que los propios científicos hacen de sus ciencias y de la ciencia en general. Claro, esta tesis es la que por aquel tiempo, en los años 90, curiosamente había aventado y estaba manteniendo un discípulo de Sacristán, Francisco Fernández Buey, donde él sostenía, en un libro que se publicó por aquel tiempo, que los mejores epistemólogos, claro, él usa el rótulo este porque está más cercano a la tradición analítica, como era el caso de Sacristán, dice que los mejores epistemólogos eran los científicos, porque el científico sabe dónde le aprieta el zapato. Claro, y entonces dice, bueno, para distanciarse de esta posición, ¿no? Y decir que la gnoseología, tal y como la entiende el materialismo filosófico, tiene que tomar en cuenta los análisis de los propios científicos, pero no solo ceñirse a ellos.
y dice lo siguiente, bueno, en la página 411. Muchas veces la espontaneidad filosófica del científico no es otra cosa sino la regurgitación, con ejemplos y experiencias propias, de tópicos filosóficos más o menos vulgarizados. Y en un pasaje un poco más adelante, un pasaje, por cierto, que recuerda mucho a uno muy parecido que hay en el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Bueno, dice lo siguiente, a ver, no es que la perspectiva filosófica se arrogue, por así decir, una autoridad mayor que la perspectiva científica. No, no se trata de eso, sino que se trata de que cuando el científico desborda su campo, su categoría de especialización y habla del resto de categorías científicas, en ese momento el científico no está haciendo ciencia, lo que está es haciendo filosofía, está asumiendo la perspectiva filosófica. Y entonces en ese momento el filósofo académico y el científico están ambos haciendo filosofía. En un caso será filosofía espontánea y en otro no será filosofía espontánea. Y añade, bueno, ahora bien, dice naturalmente, puesto que aquí no hablamos desde coordenadas gremiales, podría ser eventualmente adoptada la perspectiva filosófica por un matemático como Husserl, por un físico como Mach o por un biólogo como Piaget, pongamos por caso. Solo que, en este caso, ni Husserl, ni Mach, ni Piaget actúan como científicos, como matemáticos, físicos o biólogos, sino como filósofos. De hecho, en el papel de la filosofía en el conjunto de saber hay un pasaje, la página 271, que también es muy, muy parecido. Y ahí añade también el caso de Whitehead, matemático, pero también filósofo en ejercicio, no filósofo espontáneo. Bien, esta noción de filosofía espontánea de los científicos va a ser aquilatada en ¿qué es la filosofía?, el opúsculo que Bueno publica en 1995. Allí nos dice que se trata de una versión de la filosofía, precisamente de esto, de hablar de las versiones y modulaciones de la filosofía es, yo creo, que el principal cometido de este curso, ¿no? Por eso tiene ese rótulo de filosofía, puntos suspensivos, ¿qué filosofía?, ¿no? Y nos dice que es una versión de la filosofía inmersa, es decir, de una filosofía que no se mantiene exenta del presente, pero adjetiva de la filosofía. Es decir, según esta concepción de la filosofía espontánea, la filosofía carece de sustancia propia y más bien es una especie de secreción espontánea o de sucedáneo, pues, de las ciencias, de la física o de la biología. Y donde de lo que se trataría sería algo así como de recoger los resultados científicos y coordinarlos armónicamente, ofreciendo eso que se llama una visión científica del mundo. Pero claro, el problema es que al científico en cuanto tal, en cuanto matemático, biólogo, no le corresponde ofrecer una visión científica del mundo, sino una visión científica de su campo, de las matemáticas, de la biología o de la física. Y entonces, claro, cuando se sale de su ámbito y extrapola sus conceptos categoriales, pues lo que está haciendo es tergiversar las ideas correspondientes que estarían ahí involucradas. Y entonces, claro, sucede que las visiones científicas, nos comenta otra vez Bueno en qué es filosofía del mundo, no serían otras cosas, sino reposiciones de concepciones arcaicas, disimuladas con una vestidura científica o técnica y apoyadas en el prestigio de los científicos. Quiero decir que cuando un científico presenta su visión científica del mundo, el adjetivo científico ahí no añade nada. Quiero decir, lo que está presentando es una visión filosófica del mundo hecha por un científico, pero el adjetivo científico no tiene más que darle un contenido de prestigio, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo es filosofía espontánea. Claro, el materialismo filosófico, tal y como concibe la filosofía, que la concibe también inmersa en el presente, pero no en una versión adjetiva, sino sustantiva, aunque con una sustancialidad actualista, ¿no? Pues considera que la filosofía es un saber de segundo grado, donde las ideas surgen a partir de los conceptos categoriales de primer grado, ¿no? Pues, por ejemplo, el concepto matemático trigonométrico de coseno, pues no es una idea. Pero, sin embargo, el concepto matemático de espacio, cuando tenemos en cuenta que también hay un concepto de espacio en la física, en la biología, en la geografía, pues entonces esto ya nos está remitiendo aquí a la filosofía, que lo que tenemos es una idea de filosófica de espacio. Y claro, lo que tenemos que hacer nosotros, desde nuestra perspectiva, las coordenadas del materialismo filosófico, de una filosofía crítica,
No nos tenemos que limitar, por así decir, a colorear las afirmaciones que hagan los científicos, sino que tenemos que criticarlas. Y criticarlas quiere decir clasificarlas. Es decir, clasificar sistemáticamente cuáles son sus compromisos ontológicos, gnoseológicos, éticos, morales y políticos, ¿no? Porque la función de la filosofía va a ser, sobre todo en este momento, deshacer, es decir, triturar los mitos que conlleven estas visiones científicas del mundo ofrecidas por científicos de prestigio. Bien, una vez he analizado el rótulo filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Intentando ver dónde aparece y cómo lo redefine, bueno, antes de seguir adelante, pues para que ustedes, para fijar ideas, ¿no? Me gustaría ofrecer una especie de galería de personajes, ¿no? Para que ustedes puedan poner cara a algunos filósofos espontáneos de la ciencia de nuestro tiempo, ¿no? Claro, es obligado en este contexto, ¿no? La primera cara tiene que ser la de Severo Ochoa. Y recordar aquella famosa anécdota que siempre contaba, bueno, para Severo Ochoa todo era química, ¿no? Y aquel encuentro en el cual, al acabar una conferencia del premio Nobel, bueno, se le acerca con el libro de física y química y le pregunta si, bueno, pero don Severo, ¿todo es química? Sí. ¿Y el libro este es química? Y, por supuesto, si usted lo quema y las cenizas las mete en un quematógrafo, pues le saldrá que una curva donde los picos estarán en tanta composición de carbono, tanta composición de, qué sé yo, de magnesio, tal, tal, etcétera. Luego es química. Y entonces le preguntó, bueno, señalando la I que unía la palabra física y química. Y entonces esta I que está aquí en medio, ¿qué tipo de enlace es? ¿Iónico, metálico o covalente? ¿No? Claro, lo que estaba ahí, bueno, intentando señalar es que había un reduccionismo de fondo donde todo era química. Entonces, claro, el enlace ese copulativo, pues tendría que ser algún tipo de enlace, ¿no? Iónico, metálico, covalente, si todo era química. Claro, este sería un primer ejemplo. Otro ejemplo de esta galería de personajes, pues sería Stephen Hawking. No, un Stephen Hawking recientemente, no hace mucho, fallecido, ¿no? Pero que era sobrevalorado como sabio, pues en cada una de sus apariciones motorizadas, donde los medios de comunicación, pues siempre pues eso, lo ponderaban como el sabio de nuestro tiempo, ¿no? Y en uno de sus últimos libros, el publicado en 2010, titulado El gran diseño, existe este pasaje que les leo. Dice: viviendo en este vasto mundo, que a veces es amable y a veces cruel, y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador? La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por esas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Tradicionalmente, esas son cuestiones para la filosofía, pero la filosofía, dice Hawking, ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Bueno, yo creo que esto es una excelente muestra de lo que es la filosofía espontánea de los científicos. Y donde voy a ir señalando algún detalle, ¿no? Si para Severo Ochoa todo era química, para Hawking parece que todo es física, ¿no? Y entonces aquí lo que empezamos a ver es que en la filosofía espontánea de los científicos, aunque sea ahora de alguna manera totalmente empírica, luego reorganizaré todo esto, uno de los rasgos distintivos es el monismo. Y esto, pues, nos debe ir sonando, ¿no? Otro ejemplo es el antiguo compañero de Stephen Hawking, Roger Penrose. Aunque, bueno, Penrose siempre me ha parecido personalmente mucho más fino que Hawking cuando se mueven estos temas. Y aquí también tenemos un ejemplo también de filosofía espontánea cuando él, por ejemplo, en sus obras intenta explicar el surgimiento de la conciencia y de la mente. Él es un gran crítico de la inteligencia artificial y niega la idea de que la mente humana sea una especie de ordenador. Pero claro, para el argumento que da para negar esto, pues es casi más metafísico que lo que sostienen los científicos computacionales, ¿no? Porque llega a decir que en el fondo, dice, la mente, la conciencia no es computable, dice, no es un algoritmo. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica no es una teoría computable, porque aparece un momento en el cual se produce lo que se llama el colapso de la función de onda, que es algo totalmente aleatorio, espontáneo. ¿Y qué sucede? Pues que hay una parte en los microtúbulos neuronales en los cuales se produce el colapso de la función de onda. Y entonces sería
la mecánica cuántica la que nos explicaría la conciencia humana y la mente humana. Claro, aquí fíjense, para Penrose resulta que todo, las leyes psicológicas, las leyes biológicas, las leyes físicas, todo se acaba reduciendo a mecánica cuántica, ¿no? Claro, y una cosa es que efectivamente la mecánica cuántica tenga que contar una parte de la historia y otra cosa es que tenga que contarnos toda la historia, dejando al margen el resto de categorías. Bueno, pasando a España, si hubiera que ponerle cara a esta filosofía espontánea de los científicos, yo señalaría a José Manuel Sánchez Ron, el prestigioso académico, físico de formación y sobre todo actualmente historiador de la ciencia. En un libro que publicó en 2018 y que se llama Ciencia y Filosofía, él di dice lo siguiente: "No soy filósofo, fui científico y desde hace años me considero únicamente un historiador de la ciencia". Claro, el problema es que cuando uno lee el libro se ve que lo que está haciendo Sánchez Ron es filosofía. Él inevitablemente está movilizando ideas filosóficas, ¿no? Y en esto no es especial, quiero decir que como decía, no es una rara avis, ¿no? Porque, como decía, bueno, en el fondo todos somos filósofos, ¿no? Y claro, ¿dónde se ve, por ejemplo, que él está haciendo filosofía espontánea? Pues cuando le preguntan qué debe la ciencia a la filosofía, y él responde: "La ciencia debe a la filosofía tanto como el hijo debe a la madre, porque de la filosofía nació la ciencia". Es decir, fíjense, él aquí está ya planteándonos una teoría filosófica, la teoría filosófica de que la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? Que desde el materialismo filosófico pues conculcamos radicalmente, ¿no? Luego le preguntan más adelante si la filosofía ha muerto a manos de la ciencia. Y él acaba respondiendo, acercándose bastante a las tesis de Stephen Hawking, lo siguiente. Dice: "De lo que no cabe duda es de que la ciencia ha invadido territorios antaño propios de la filosofía, hasta el punto de que no es raro encontrarse con quienes piensan que los filósofos ahora tienen nombre de científicos". Claro, el objetivo que está de fondo en la posición de Sánchez Ron es el mismo el que está de fondo en Mario Bunge y muchos de sus epígonos, ¿no? Y es una suerte de filosofía científica. Y esto en España, pues tiene una afiliación muy clara y es Manuel Sacristán. Cuando Manuel Sacristán publica en 1968 sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, él allí, en uno de los pasajes del opúsculo, dice lo siguiente: "Que las concepciones culturales más influyentes a día de hoy no pertenecerían en origen a filósofos licenciados, sino a autores al margen". Y citaba explícitamente a Russell, Planck, Einstein, Eddington, Heisenberg, Oppenheimer. Y ya saben su propuesta de que lo que había que hacer era cerrar las facultades de filosofía y simplemente organizar un instituto de filosofía para que los científicos pudieran, si así lo desearan, doctorarse en filosofía, ¿no? En cierto modo, se puede decir que Sacristán lo que estaba recogiendo, pero de otra manera, era la tendencia que estaba ya en el segundo Ortega, en el Ortega que inicia una segunda navegación y que lo que él planteaba era una especie de hibridación de la filosofía con las ciencias. Pero claro, Ortega estaba pensando en las ciencias sociales, con todo aquello de la Facultad de Cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, Sacristán, ¿en qué está pensando? En las ciencias formales y en las ciencias naturales, ¿no? Y claro, la polémica respuesta que Bueno le dio a Sacristán en 1970 era porque lo que estaba percibiendo Bueno es que era el peligro de esta propuesta, ¿no? Sobre todo una especie de poder hipnotizador de los simples. Bueno llega a decir textualmente: "El lector de Sacristán, con la condición de abominar de la especialidad en filosofía, es muy probable que se sienta científico, sabio, su consagración en hombre de ciencia". Claro, y hay que decir que después de esta galería de personajes que les he presentado, el peligro este que señalaba Bueno en 1970, pues sigue presente a día de hoy. Quiero decir que estas posiciones que tienen Hawking, Penrose o Sánchez Ron no están muy extendidas en nuestro presente en marcha. Basta, por ejemplo, si ustedes quieren una muestra, en las diferentes piezas filosóficas que ha ido publicando la Fundación, por ejemplo, las dedicadas a las ciencias, ver los comentarios que hace la gente, ¿no? Y hay una serie de comentarios críticos que siempre tienen el mismo ritornelo, ¿no? Por así decir. Y son los siguientes. Uno es que la ciencia cada vez deja menos margen de actuación a la filosofía.
Eso es una de las ideas fundamentales. Otra, que sí, que las ciencias necesitarán una ontología y una epistemología, dicen, pero que en el fondo eso se reduce a física y matemáticas. También está de siempre una idea que se repite mucho en estos comentarios, es que al final, todo, en el saber, todo está conectado con todo. Y que existe algo así como el método científico. Entonces, fíjense cómo estas posiciones están ya muy presentes, ¿no? Muchas de estas características, un poco más adelante, las rescataré para intentar armar pues, una definición de, o unas características fundamentales de filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Pero de momento hagamos un pequeño viaje al pasado, ¿no? Y lo que quiero preguntarme es cuándo se puede decir que surge esta filosofía espontánea de los científicos, sino sin perjuicio de que retrospectivamente luego, en Diotelo, podamos reconocer también filosofía espontánea de los científicos, pues por ejemplo en el pitagorismo, si lo vemos como una especie de filosofía espontánea de los geómetras pitagóricos, ¿no? Pero siendo estrictos, ¿no? Estricto senso, ¿cuándo podemos decir que surge la filosofía espontánea de los científicos? Pues tendría que ser cuando surjan los propios científicos, es decir, cuando se rompe el complejo ciencia-filosofía. Y ese complejo ciencia-filosofía se produce pues, con lo que se llama habitualmente la revolución científica, que es cuando se producen los cierres categoriales de ciencias como la mecánica de Newton, la termodinámica, la biología celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y es entonces cuando se produce algo muy curioso, ¿no? Y es que el término tradicional, filósofos naturales, que todavía era el que se usaba en época de Newton, se transforma en científicos. Se puede datar bastante bien cuando se produce esa transformación de los filósofos naturales en científicos, si es pues, a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Aunque en español, cosa poco sabida, el término científico ya aparece en 1726, ya se encuentra en el primer diccionario de autoridades de la Real Academia, cuando empieza a tener más potencia es curiosamente en el contexto de la Revolución Francesa. Marat lo emplea para, en el periódico que él publicaba para referirse a los científicos de la Academia de Ciencia, a los que veía como un peligro contrarrevolucionario, ¿no? Y les llama en francés científicos, pero hay que entender que la palabra ahí tenía un uso peyorativo. El caso es que luego terminará imponiéndose cuando ya en 1840 William Whewell, en el contexto ya anglosajón, en su obra La filosofía de las ciencias inductivas, proponga este término para referirse al cultivador de la ciencia en general. Pues bien, lo que hay que comentar es que es en este momento cuando stricto sensu va a surgir la filosofía espontánea de los científicos, porque es por cuando ya tenemos a los personajes encima de la escena, a los propios científicos. Ya digo, sin perjuicio de que con posterioridad podamos reconocer filosofía espontánea de los científicos en determinados momentos del desarrollo de las ciencias, en particular desde la primera, desde la geometría. Bien, lo que ahora quisiera hacer es empezar a armar una definición o por lo menos unas características fundamentales de lo que sería la filosofía espontánea de los científicos. Bien, antes de nada hay que hacer una aclaración o advertencia. Quiero decir que conviene entenderse esto. Es decir, una cosa es los científicos pueden perfectamente hacer filosofía, verdadera filosofía, en el sentido de filosofía académica, ¿no? Y esto conviene tenerlo como advertencia. Es decir, no, esto no es una cuestión gremial de los filósofos contra los científicos, entre otras cosas, porque yo el gremio al que pertenezco se puede decir que es el de los científicos, el de los matemáticos, con lo cual esto no es nada personal. Entonces, simplemente lo que hay que diferenciar es eso, ¿no? Es la diferencia que va entre el científico que es capaz de escapar de esa filosofía espontánea de los científicos, desbordar su categoría de especialización y hacer ya otro tipo de filosofía, ¿no? Es decir, escapando, por así decir, pues ya que ha hablado Ortega, de eso que se llamaría la barbarie del especialismo, ¿no? Que sea capaz de remontarse desde su categoría. Pues bien, vamos a intentar, ya digo, armar o por lo menos dar algunas notas características de lo que sería la filosofía espontánea de los científicos en nuestro presente, ¿no? ¿Qué lo caracterizaría? Bueno, lo primero hay que decir que se caracteriza por la presencia de ideas. Es decir, aunque el científico EMIC piense que está usando conceptos, ¿no? Él, en el fondo, lo que está usando son ETIC, ideas, ¿no? Es decir, la visión científica del mundo, de la que muchas veces nos habían
pues grandes físicos o biólogos en el final de su carrera, pues no es sino un sucedáneo de filosofía, ¿no? Porque rebasa el plano de los científicos y emplea ideas filosóficas. Ahora bien, ¿cuáles son esas ideas, ¿no? Vamos a intentar pues ver un poco con qué ideas tenemos, ¿no? Pues aquí hay una comparación interesante, ¿no? Si antaño la teología natural podía decir aquello de un mundo, un libro, un dios, pareciera que la ciencia natural en determinados momentos llega a decir, pues, un cosmos, una verdad y una ciencia. El que se pueda hacer esta similitud no es una mera cosa meramente accidental. Luego vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que el materialismo filosófico llama la inversión teológica. Algunas de estas ideas que aparecen ya se las he mencionado, pues la creencia en una especie de, en la ciencia, en singular, en el mundo como algo dotado de unidad y armonía, en la existencia de un único método científico, una concepción de la verdad adecuacionista, la creencia en el progreso científico y tecnológico. Se podrían dar más notas. Yo creo que las fundamentales son las siguientes, son las que tienen que ver con lo de un mundo en el sentido monista y una ciencia también en un sentido monista. Es decir, aquí en lo que nos tenemos que fijar es sobre todo en una visión que suele ser bastante compartida en las filosofías espontáneas de los científicos, que es la unidad armónica de todas las ciencias y del mundo. Esto es lo que es el monismo gnoseológico y ontológico. Y entonces, ¿cuál podríamos señalar como núcleo de la mayor parte de filosofías espontáneas de la ciencia? Bueno, pues yo creo que es lo que Bueno llamaba el fundamentalismo científico. Es decir, las filosofías espontáneas de la ciencia, que hay una múltiples, si podemos señalar un núcleo, algo común, ¿no?, es el fundamentalismo científico. Bien, hay que aclarar este concepto, ¿no?, este término del materialismo, ¿no? Este término, a veces tengo la sensación de que mucha gente lo confunde con el término a lo mejor más extendido en otros contextos de cientificismo o cientismo, que es el término que introduce Hayek, ¿no? Pero hay que ver que es un término diferente. Hayek, cuando habla de cientificismo o cientismo, lo hace para decir que es la idea de que hay que aplicar en las ciencias sociales los mismos métodos que se aplicaban en las ciencias naturales. Es decir, y está en una escala totalmente epistemológica. Lo que aquí a mí me interesa señalar es que el fundamentalismo científico, tal y como enseguida vamos a ver que lo plantea Bueno, la escala no es epistemológica, no estamos hablando de métodos de conocimiento del sujeto con respecto al objeto, que es como se lo planteaba Hayek, ¿no?, sino que lo que estamos hablando es a una escala gnoseológica, materia-forma, y también ontológica, es decir, en el plano de la ontología especial y de la ontología general. Bien, ¿cuándo aparece el término fundamentalismo científico en el materialismo filosófico? Bueno, esto está bien rastreado porque Gustavo Bueno Sánchez en su momento lo investigó y en la teoría del cierre categorial no aparece como tal. Allí aparece concepción fundamentalista de la ciencia e incluso fundamentalismo cientificista. Pero el rótulo como tal tiene que esperar al opúsculo de 1995, que es La ciencia, y sobre todo a La fe del ateo, el libro que se plantea que sale en 2007, y luego, por supuesto, en último término, al ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos de Bueno. Bien, es curioso porque, como investigó Bueno Sánchez, el rótulo fundamentalismo científico aparece por primera vez en un contexto muy, muy interesante, y es en el ámbito anglosajón, americano, en un libro de 1927 titulado Los constructores de Norteamérica, y que venía firmado por un geógrafo y un veterinario, que eran miembros activos de la sociedad eugenésica norteamericana. Y allí de lo que se quejaban estos dos científicos era de que cuando ellos proponían en el ambiente este de la eugenesia de que había que esterilizar pues a unos 10 millones de norteamericanos defectuosos, pues se quejaban de que esto, que era lo que la ciencia eugenésica dictaba, sonaba en oídos de otras personas a fundamentalismo científico. Y ahí es donde por primera vez aparece el rótulo. Este rótulo luego será cogido pues, por clérigos protestantes como ya en sentido peyorativo para referirse pues, desde los científicos que estaban próximos al darwinismo o al conductismo o aquellos que eran materialistas en un sentido grosero. En suma, el fundamentalismo científico, fíjense, aparece ligado, el rótulo cristaliza
en el contexto de las doctrinas eugenésicas que tanto arraigaron antes del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de que se apagaran pues, los hornos crematorios de la Alemania nazi. ¿Pero en qué consiste exactamente el fundamentalismo científico? Bien, como va dicho, y es algo que ya he señalado varias veces a lo largo de la, pues de lo que llevamos de lección, ¿no? Cuando los científicos explican sus teorías, en ocasiones rebasan el plano de los conceptos científicos y comienzan a usar ideas filosóficas que desbordan su campo de especialización, su categoría de especialización. Por así decir, dejan sin saberlo de hacer ciencia y comienzan a filosofar. Y la visión científica del mundo que reclaman, aunque adornada muchas veces de aparato matemático y de una terminología precisa, pues no es sino un sucedáneo de filosofía, donde unos mitos a veces han sido sustituidos por otros, ¿no? Igual de metafísicos, como veremos más adelante ejemplos, como la creencia en la teoría del todo, el multiverso, Gaia, etc. Y entonces es donde va a aparecer el fundamentalismo científico. Efectivamente, hay diversas modulaciones del fundamentalismo científico. Bueno, distinguía pues, los específicos, como el fundamentalismo geométrico o psicológico, los genéricos, cuando uno habla de la ciencia en general, y los expansivos, que es cuando, tomando una ciencia como parámetro, se intenta esta extender a todas. Por ejemplo, cuando se dice todo es química, todo es física, o una ciencia es ciencia en lo que tiene de matemáticas, ¿no? Por poner algún ejemplo. En cualquier caso, lo que comparten, y esta es la clave que queda bueno y es el planteamiento que él hace, lo que comparten todos los fundamentalismos en sus diferentes modulaciones es sostener que una ciencia o la ciencia son el canon de racionalidad y no hay otro canon de racionalidad aparte de las ciencias, ¿no? Y claro, el proponer esta especie de omnisciencia es lo que está vinculado al monismo, que yo creo que aquí es la clave del asunto. En términos ontológicos y nosológicos, es el monismo ontológico y nosológico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de filósofos espontáneos de la ciencia, ¿no?, que son los científicos, creen en la posibilidad de una ciencia unificada. Es decir, sí, a día de hoy tenemos una serie de ciencias diferentes, pero una de dos, o se alcanzará, según vaya progresando la ciencia, iremos avanzando a una ciencia única y las contradicciones que hay entre, qué sé yo, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad se solucionarán con una teoría del todo, las diferencias que hay, por ejemplo, en biología entre los genetistas y los ambientalistas, pues también se conseguirán limar, la diferencia que hay entre biología y psicología, pues también, etcétera, etcétera, ¿no? Y avanzaremos una de dos hacia una única ciencia unificada o una versión de este mismo monismo nosológico, que es, por ejemplo, la que sostienen los bungianos, que es que en el fondo las diferentes ciencias pues se van organizando, ¿no? De igual manera que la realidad está organizada en escalones emergentes, pues las ciencias se van organizando entre ellas, de tal manera que se forma una especie de sistema, más o menos, nunca llegarán a fusionarse, pero sí que ese sistema será un sistema armónico funcionando entre ellos, ¿no? Y claro, aparte de la contrapartida de este monismo nosológico es un monismo ontológico, porque esta tesis se suele complementar con la idea de que la ciencia, en el caso de que se presuponga que se va a unificar o ya está unificada, o el sistema de ciencias, cuando se considera que tiene una unidad armónica, pues es capaz de copar la realidad al completo. Es decir, ¿por qué? Porque la realidad no presenta facturas. La realidad es continua, ¿no? Es lo que esta gente presupone. Y entonces lo que intento señalar es que en lo que toca al fundamentalismo científico, ¿no?, el que hemos dicho que es el ingrediente fundamental de la filosofía espontánea de los científicos, el núcleo estaría en esto, ¿no?, en la unidad de la ciencia y la unidad del mundo, que no son, en cierto modo, en este caso, en el plano de la ontología especial, no serían sino las dos caras de la misma moneda. Lo que es poco sabido y es interesante es que, aunque muchas veces cuando hablamos de la ciencia unificada todo el mundo se acuerda del círculo de Viena, ¿no?, del ideal del positivismo lógico, esta idea de la ciencia unificada ya está en el contexto de los eugenistas. Si uno rastrea un poco, ve que, por ejemplo, el lema y el gráfico que los partidarios de la eugenesia
adoptaron para el segundo Congreso Eugenésico Internacional, celebrado en 1921, era el siguiente: era una especie de árbol en el cual el tronco del árbol era la eugenesia y las raíces, se veía muy bien, eran las diferentes ciencias: la biología, la psicología, la genética, la antropometría, la historia, la geología, la arqueología, la estadística, la biografía, la sociología, la medicina. O sea, todas esas raíces confluían en la ciencia unificada fundamental que era la eugenesia. Claro, esta visión magnificada de la ciencia no es sino una referencia de la vieja omnisciencia divina. Y esto, como les he avanzado hace unos minutos, pues no es casualidad. Tiene que ver con el proceso de inversión teológica. Un proceso por el cual la ciencia moderna heredó parte de los atributos del Dios omnisciente de la teología tradicional. Es decir, tras la inversión teológica, Dios dejó de ser aquello sobre lo que se habla para comenzar a ser aquello desde lo que se habla. Es decir, la inversión teológica hizo de Dios un punto de vista, en el cual se sitúan, acaso sin saberlo, muchas veces los científicos cuando nos intentan ofrecer esa visión científica, entre comillas, del mundo. Para que se vea qué relación hay esto, yo les... El periodo histórico, si se dan cuenta, es todo el mismo. Hemos hablado de cristalización del rótulo científico, siglo XVIII, XIX. Y ahora aquí estamos en este mismo contexto. Y la figura fundamental, como en algún momento he sostenido, pues de hecho en mi libro sobre la PEAS, es eso, es la PEAS. Porque acuérdense cuando la PEAS le presenta a Napoleón los tomos de su mecánica celeste, y donde allí, a diferencia de Newton, ya no tiene que recurrir a Dios. Y cuando Napoleón le pregunta que qué lugar ocupa Dios en la mecánica celeste, porque el problema era, muy rápidamente lo resumo, el problema era aquel que había señalado Newton de que los planetas terminaban saliéndose de sus órbitas. Y la solución que había dado Newton es que Dios, cada cierto tiempo, coge los planetas y con su dedo los reconduce a la órbita para que el sistema solar siga siendo estable. La PEAS, de una manera que hoy sabemos equivocada, había afinado los cálculos y había mantenido que no era necesario Dios, que el sistema solar ya era por sí mismo estable. Y entonces es cuando le contesta a Napoleón: Sire, no he necesitado de esa hipótesis. Pero más interesante en lo que atañe a nosotros es lo que dice en la introducción del ensayo filosófico sobre las probabilidades. Allí dice, y estos atentos, dice que el espíritu humano brinda un atisbo de la inteligencia suprema en la perfección a que ha sabido llevar la astronomía y la mecánica celeste. O sea, fíjense esto, es decir, cómo el propio Laplace está en cierto modo representando lo que ha sucedido con la inversión teológica, ¿no? El científico está tomando la posición del dios terciario. Entonces la ciencia, fíjense, la ciencia con mayúscula y en singular, desplazó a Dios, ¿no? Reteniendo, sin embargo, el atributo absoluto de la ciencia divina. De hecho, no deja de ser paradójica que la expresión leyes naturales o leyes fundamentales de la naturaleza se sigue usando, ¿no? Eso de leyes, que parece es una metáfora sacada del campo de la moral, ¿no? Porque si hay leyes, ¿quién es el legislador que las ha dictado? Entonces, fíjense aquí, cuando hablamos de leyes naturales, en cierto modo, la metafísica que hay detrás metida, ¿no? Y es que la PEAS, de hecho, podemos decir que es cuando Marat usa el término científico es en la Revolución Francesa, precisamente para referirse a Lavoisier y a la PEAS. Y claro, aquí lo que está sucediendo es que la PEAS fue, por así decir, si hubiera que dar alguna figura, ¿no? Fue el último filósofo natural y el primer científico en sentido moderno del término, ¿no? Y de hecho también se puede decir que el primer cosmólogo. Porque aunque a día de hoy, pues igual que pasa con la química, que se tiende a ver a los químicos, incluso al hombre del paleolítico, cuando empieza a cocinar, ¿no? La cosmología, es la parte de las ciencias que intenta explicar, no ya el funcionamiento de los cielos, que eso es lo que hace la astronomía. Entonces hay un cierto error cuando se pone a Copérnico como cosmólogo, ¿no? La cosmología lo que tiene de distintivo es intentar explicar el origen del universo. El origen y entonces, el primero que hace esto recurriendo únicamente a ciencias es Laplace, con su hipótesis nebular aplicada al sistema del mundo. Es decir, es la primera vez que teniendo detrás como apoyo la mecánica de Newton, se intenta plantear
una teoría que dé cuenta del origen del sistema del mundo. Y el primero que hace eso en términos estrictamente científicos es Laplace, ¿no? Con lo cual Laplace es una figura que es muy interesante porque es donde se está produciendo todo este proceso y además coincide con el surgimiento de la cosmología en sentido estricto. Claro, lo que sucede es que el materialismo filosófico nos encontramos con respecto a este fundamentalismo científico en las antípodas filosóficas, ¿no? Y realizamos una crítica demoledora pues de él, ¿no? En primer lugar, y esto son cosas ya sabidas, pero que hay que decirlas, ¿no? Es que no existe la ciencia en mayúscula y en singular. Lo que hay a día de hoy es una pluralidad de ciencias, ¿no? Con contradicciones entre ellas. Por ejemplo, la contradicción primera que se encuentra en las ciencias, que es la que va, que es la inconmensurabilidad del lado del cuadrado con su diagonal, eso con lo que tiene que ver es con la contradicción que hay entre la aritmética y la geometría. Las matemáticas tienen que ver con el manejo de grafos y resulta que tenemos dos grafos muy distintos. Tenemos por un lado los grafos discretos, que son los de la aritmética, y por otro lado los grafos continuos de la geometría. Y esa contradicción que a día de hoy, cuando se les explica a los alumnos, se les dice es que lo que pasó es que los pitagóricos pensaban que todos los números eran racionales y se descubren los irracionales. Eso es una reconstrucción en términos aritméticos de lo que estaba allí pasando de fondo, que era la contradicción entre aritmética y geometría, ¿no? Entonces, estas contradicciones a día de hoy no se han limado, quiero decir que siguen ahí presentes estas cortaduras, ¿no? Y entonces, una vez que ya hemos reconocido que lo que existen es una pluralidad de ciencias con discontinuidades entre ellas, la teoría del cierre categorial, y esta es la tesis básica, ¿no?, que a algunos muchas veces se les olvida, que es que no hay tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias. Y por el hecho de que haya una pluralidad de categorías, en este caso científicas, es por lo que podemos decir que el mundo presenta discontinuidades, es decir, que no acaba siendo una unidad armónica. Es decir, no es porque el mundo sea así por lo que las ciencias son discontinuas, sino que es al revés. Bueno, estas son todas las discusiones que hemos tenido siempre con respecto al hiperrealismo, pero que es el núcleo de la teoría del cierre, es que no hay... por decirlo con bueno, que las categorías no son previas a los procesos de cierre operatorio. Esa es la cuestión, ¿no? Y entonces, desde nuestras coordenadas, precisamente porque hay esa pluralidad de ciencias, es por lo que podemos decir que hay una pluralidad de categorías a partir de las cuales se determina el mundo, ¿no? Y entonces, si hay una pluralidad de ciencias, ninguna ciencia es capaz de agotar la realidad al completo. Y esta es la crítica más importante que se puede hacer al fundamentalismo científico, ¿no? En el sentido de que la realidad, al no agotarse en una única categoría, en una única ciencia, pues presenta discontinuidades, fracturas. Lo que tenemos es la simpioqué, es decir, que ni todo está conectado con todo, ni nada está conectado con nada. Fíjense que este ignorabimus, ignoramus et ignorabimus, que la teoría del cierre plantea a las ciencias, no es metafísico, es decir, no estamos apelando a ningún tipo de trascendencia ni nada. ¿A qué se está apelando simplemente? A la cuestión de la discontinuidad manifiesta entre unos cierres categoriales y otros. Esa es la clave del asunto. Y entonces, claro, cuando los científicos, como al principio les contaba de Severo Ochoa, de Hawking o de Penrose, intentan reducirlo todo a física, química o mecánica cuántica, pues claro, efectivamente, se podría decir que la política pues puede reducirse a economía, la economía a sociología, la sociología a psicología, la psicología a biología, la biología a química, la química a la física. Muy bien, hemos hecho el regresus, pero ahora vamos a ver si se puede hacer el progresus. ¿Está la física en condiciones de explicarnos, por ejemplo, el decurso histórico de la guerra de Ucrania? Pues no, con lo cual ahí se ve perfectamente que este regresus que muchas veces se practican y que practican los científicos, pues vamos, pero no volvemos. Entonces, pese al papel constitutivo de las ciencias en el hacer y deshacerse del mundo, pues estas no arrojan una visión científica global del mismo, porque no agotan eso tan oscuro y confuso que llamamos la realidad. Y entonces ya para, antes de terminar, lo que me gustaría es... si se dan cuenta, hemos comenzado analizando el rótulo, luego hemos visto una galería de personajes, hemos viajado al pasado para ver en qué momento surge la filosofía espontánea de los científicos,
he planteado ahora cuáles serían las notas características y ahora pues voy a que mirar un poco hacia el futuro, ¿no? Qué es lo que nos quedaría. Y lo que voy a intentar simplemente es decir, pues cuáles son a mi juicio las filosofías espontáneas de la ciencia más pregnantes en nuestro presente, ¿no? Y que tienen pues visos de que van a seguir siéndolo así, pues por lo menos durante alguna década más, ¿no? Se podrían poner muchos ejemplos, ¿no? En algún momento pensé hablar también de los científicos de la educación o de los médicos que hacen bioética pensando que la bioética es una disciplina científica, pero bueno, al final por seleccionar tres que a mí me parecen las más representativas, voy a servirme de este artefacto, ¿no? Vamos a fijarnos en los ejes del espacio antropológico, ¿no? Desde el eje radial, ¿no? ¿Cuál podría ser la filosofía espontánea de los científicos más pregnante? Bueno, pues a mi juicio es la filosofía espontánea de los cosmólogos. A día de hoy pues se digiere acríticamente todo aquello que viene envuelto en la aureola de la física teórica y en especial de lo que sería la reina de las ciencias, que es la cosmología, ¿no? Que ya por fin pues nos desvelaría el origen, el desarrollo y el destino del universo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Stephen Hawking pensaba que la cosmología avanzaba con paso firme hacia el final de la ciencia y que lo que nos quedaba era, por así decir, pues sacar unos cuantos decimales para acabar ya de afinar el modelo, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo cuando los cosmólogos, sobre todo en nuestros libros de divulgación, nos exponen los resultados de la cosmología y proceden a coordinarlos, en el fondo lo que están sustituyendo muchas veces es mitos cosmogónicos, unos mitos cosmogónicos por otros. Por eso Gustavo Bueno solía referirse a los cosmólogos modernos como presocráticos, por algunas cuestiones, ¿no? Fíjense que los cosmólogos nos dicen a día de hoy, el 96% del universo está formado por materia y energía oscura, pero resulta que a día de hoy pues no sabemos ni qué es la materia oscura ni la energía oscura, nada, no sabemos cuáles son sus componentes, hay algunos candidatos a materia oscura, pero ya de energía oscura no sabemos nada. Es decir, nos están planteando un modelo donde resulta que es como si les digo, el modelo está a punto ya de acabar, ¿eh? Pero resulta que el 96% no sabemos nada. Pues claro, esto no parece que estemos cerca del fin de la ciencia, ¿no? Y sobre todo que cuando hablan muchas veces de la materia y la energía oscura, pues parece que estuvieran hablando a la manera de una especie de arjé primordial que está ahí latente, ¿no? Y donde a veces unos mitos pues son sustituidos por otros, pues y el principio antrópico fuerte, la creencia en el multiverso o la teoría del todo, ¿no? En otras ocasiones me he detenido más las cuestiones, las lecciones y en el libro de filosofía de la cosmología en estos asuntos. Aquí lo único que me interesa señalar es que ustedes vean que aquellas dos características fundamentales que he señalado de filosofía espontánea de los científicos, el ingrediente fundamental es el fundamentalismo científico. Y la clave del fundamentalismo científico es el monismo. Monismo gnoseológico y ontológico. Vamos a ver dónde está aquí este monismo, ¿no? El monismo gnoseológico está en que los cosmólogos continuamente intentan la unificación de todas las fuerzas, ¿no? Las teorías actualmente, aunque ya están de capa caída, son las teorías de cuerdas, ¿no? Que intentan unificar todas las fuerzas e interacciones conocidas. Pero bueno, ya saben ustedes que la teoría de cuerdas pues sí, es una teoría, pero es prácticamente metafísica. Es una teoría matemática sin ningún tipo de apoyo experimental y claro, eso no es física. Eso más bien es matemáticas, que está en un plano meramente pues, autogórico, ¿no? No engarza con referenciales. Y entonces, pues fíjense aquí cómo está este monismo gnoseológico de fondo. El monismo ontológico, ¿dónde está? Pues en la idea de que la cosmología tiene como dominio el universo o al completo. Es decir, que la cosmología es capaz de abarcar el universo como un todo globalizado. Claro, aquí hay que preguntarse en qué sentido la cosmología, cuando habla del cosmos, del universo como un todo, lo está haciendo, ¿no? Muchas veces parece que lo está haciendo como una especie de todo atributivo, es decir, donde las partes acaban enganchando bien unas con otras, ¿no? Lo cual es, desde nuestra perspectiva, como ya les he contado, no es así, porque el campo de la cosmología no es más que otra categoría que alrededor de otras. Quiero decir que no es más, por así decir, que una provincia ontológica más, ¿no? Pero es que también cabe dudar de que el universo pueda ser considerado como un todo distributivo. ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, lo que señalaba es que la idea de todo y parte se construye en un contexto técnico,
donde un todo siempre tiene pues un entorno, un dintorno y un contorno. Es decir, que un todo tiene que tener algo fuera con lo que pueda pues componerse, descomponerse, etcétera. Y claro, ¿tiene sentido decir que el universo es un todo cuando no puede haber nada fuera del universo? Pues no lo tiene. Por lo tanto, es muy discutible que uno pueda decir que ese universo del que habla la cosmología pues pueda ser concebido como un todo, ni atributivo ni distributivo. Esto es curioso, a mí siempre me ha gustado poner el ejemplo de que cuando los cosmólogos, en cierto modo, intentan organizar toda esta especie de fenómenos, organizándolos, hablándolos del cosmos, en cierto modo les estaba ocurriendo lo que a los matemáticos, cuando en teoría de conjuntos, hablan del conjunto de todos los conjuntos. Pues resulta que si en matemáticas uno habla del conjunto de todos los conjuntos, llega una contradicción, porque no existe el conjunto de todos los conjuntos, ¿no? Entonces, algo parecido sucede aquí. Y es que los conjuntos de la teoría de conjuntos necesitan, pues como lo que decía Bueno, de los todos que construimos en contextos técnicos, que allá fuera queden cosas. Y entonces lo que sucede muchas veces es que los cosmólogos lo que están aquí cometiendo es una especie de monismo ontológico que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el mundanismo. Es decir, invadir la ontología general por la ontología especial. Es decir, pensar que los cosmólogos, el mundo del que están hablando ya agota completamente la realidad. Y esto por no hablar de la presencia de otros mitos, ¿no? Pues, por ejemplo, el relato cosmológico, ¿no? Que va desde las fluctuaciones cuánticas del vacío a los protones, los átomos de hidrógeno, las galaxias y el universo actual, ¿no? Pues ese relato, en cierto modo, pues comparte una semejanza estructural con el relato teológico. ¿Cuál es la escala natural? Donde vamos viendo cómo los escalones van subiendo. Claro, en la escala natural, ¿cuál era? Pues lo qué sé yo. La Tierra, los animales, el hombre, los ángeles, bueno, y los ángeles serían los extraterrestres, ¿no? Toda la vida exobiológica, ¿no? Los animales no linneanos, ¿no? Pues los humitas y todas estas cosas, ¿no? Así hasta Dios. Pues es que la estructura del relato cosmológico que nos ofrecen en los libros, ¿no? Sobre todo si ustedes lo ven, ese que sale tremendamente repetido, que aquí aparece un estallido. Se va ampliando aquí el universo y van saliendo. Ves primero los átomos, la radiación de fondo, luego ves ya los primeros los moléculas, los planetas, tal, y al final acaba el ser humano, ¿no? Pues ese son los mismos esquemas que podemos rastrear en la teología tradicional. Y luego ya, si el cosmólogo en cuestión asume el principio antrópico fuerte, que nos dice que el universo está hecho en, no solo que está hecho para el hombre, no solo que el hombre sea la unidad de medida, que es lo que nosotros sostenemos, una especie de principio antinómico débil, sino que el universo, el telos del universo, en el telos del universo está estampado el hombre, ¿no? Pues entonces fíjense ya lo vulnerable que es la cosmología a los mitos teológicos y a la tentación de confeccionar un génesis y una escatología. Bien, les he dicho entonces que la filosofía más pregnante desde el punto de vista del eje radial es la de los cosmólogos. Desde el eje circular, a mi juicio sería la filosofía espontánea de los climatólogos. Sé que podría cuestionarse el carácter circular, pero lo estoy diciendo apagógicamente. ¿Por qué? Porque EMIC, los ecologistas climatólogos, ven el cambio climático como algo que nos estamos haciendo los hombres a otros hombres, ¿no? Nosotros a nosotros. Por eso es por lo que me parecía interesante asociarlo en esta especie de artefacto un poco, pero que para marcar tres direcciones, ¿no? Entonces, las direcciones de los tres ejes. Meterlo en el eje circular. Y fíjense también que ahora se habla del antropoceno. Que supuestamente definiría una nueva edad geológica. Claro, aunque muchos geólogos sostienen que vamos, que a día de hoy es muy discutible si la huella humana ya ha reunido las condiciones para dejar una especie de sedimento ecológico y definir una nueva época ecológica. Lo que pasa es que generalmente los que defienden el antropoceno suelen ser también personas que están muy ligadas a todas estas cuestiones del calentamiento global antropogénico, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que quiero aquí señalar, en otras ocasiones, en la lección que está ahí, en artículos que están ahí,
pues en la cuestión del cambio climático, pues me he metido a señalar pues cuáles son las incertidumbres, los problemas nosológicos y ontológicos que están aquí de fondo. Hoy simplemente lo que quiero señalar es, igual que he hecho en el caso de la cosmología, que seamos capaces de ver la presencia del monismo nosológico y del monismo ontológico. Bien, pero antes quiero contar un ejemplo del fundamentalismo científico que muchas veces se impregna pues, a los climatólogos y a la serie de científicos que están metidos en estos temas, ¿no? Y es un ejemplo que muchas veces se suele poner, y yo se lo he escuchado, por ejemplo, a un activista, André Escrivá, que es el siguiente. Ustedes saben que a día de hoy, según una famosa encuesta que hizo Naomi Oreskes, el consenso científico en torno al cambio climático estaría en el 98%. Es curioso porque solo 5 años antes, encuestas hechas por otros climatólogos también cercanos al IPCC, es decir, que no son negacionistas ni ninguna cosa rara, pues señalaban que ese consenso era solo del 66%, ¿no? Entonces, fíjense cómo en 5 años ha pasado del 66 al 98, lo cual es sorprendente, ¿no? La diferencia ahí en las encuestas, ¿no? Pero bueno, démoslo por bueno. El consenso científico es del 98%. Y entonces, este activista, André Escrivá, suele poner este ejemplo, que a mí me parece una muestra muy bonita de fundamentalismo científico. Y es este, dice, imagínense que ahora mismo donde ustedes están, entran unos científicos y nos dicen que con una probabilidad del 98% va a derrumbarse el auditorio. A que ustedes saldrían corriendo y tomarían medidas. ¿Por qué no hacen lo mismo con el cambio climático, ¿no? Claro, bueno, me ha salido ahora la voz más descotado que otra cosa, pero ¿por qué no hacen ustedes esto, no? Claro, fíjense el ejemplo, cómo se ve muy bien aquí lo capcioso del asunto, ¿no?, del fundamentalismo científico. ¿Por qué? Porque está homologando la cientificidad de la climatología con la que tiene la física de estructuras, la arquitectura y la geometría. Y eso es precisamente el problema, el hablar de la ciencia y no de las ciencias distinguiendo, es decir, confundir en vez de distinguir. Porque claro, por la misma razón, podría imaginarse que viniera un activista negacionista, ¿no?, y les dijera lo siguiente. Entrase aquí y les dijera, es un ejemplo igual de capcioso, pero es para que se vea esto, ¿no?, el no ser capaz de distinguir ciencias, ¿no? Y les dijera, claro, les tengo que pedir que nos remontemos 40 años en el pasado, que estemos en los años 80, ¿no? Imagínense que estamos en los años 80 y viene aquí un científico y les dice, la homosexualidad es una enfermedad, porque hay un consenso científico del 95%. Recuerden ustedes que en los años 80, hasta el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no lo sacó como enfermedad. Entonces, fíjense el ejemplo, es tan absurdo uno como otro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en este caso capcioso, lo que estaríamos diciendo es como que la cientificidad de la psiquiatría es la misma que la cientificidad de, qué sé yo, de la física de estructuras, de la geometría o de técnicas como la arquitectura. Entonces, lo que hay que hacer es distinguir. Y no es lo mismo la cientificidad de la climatología o de la psiquiatría que la de la física de estructuras o que la de las matemáticas. Bien, entonces hay que ser prudentes e ir caso por caso, analizando. O sea, la labor del filósofo es distinguir, no confundir. Y entonces, ¿dónde está el monismo? El monismo gnoseológico lo encontramos en la pregnancia, sobre todo en inglés, del rótulo Ciencia del Cambio Climático, que lo usan así en singular. Y entonces parecen presuponer que hay una ciencia estricta, cuyo campo es solamente el cambio climático, ¿no? Donde parece, cuando más bien lo que hay es una pluralidad de ciencias que se ocupan de este problema, como son la climatología, la meteorología, la física, la química, la estadística, la computación, la geología, la oceanografía, la ecología, la economía. Pero claro, al usar el rótulo ya parece que se está homologando todo en uno, ¿no? Que hay una ciencia que encargada de estudiar eso que es el clima global. Y donde se están borrando las inconmensurabilidades o los cortes entre las disciplinas, por ejemplo, lo que suele haber muchas veces entre climatólogos y geólogos a la hora de definir el periodo base del clima. Los climatólogos hablan de que el clima hay que definirlo en periodos de 30 años. Claro, pero a los geólogos muchas veces eso les parece una escala muy corta.
y ellos preferirían coger periodos más largos, por lo menos de un siglo. Pero claro, si coges periodos de un siglo, resulta que no tienes datos más que para un poco más de un periodo y medio, con lo cual difícilmente puedes ya hacer estudio alguno. Y claro, cuando sabes que el coger periodos de 30 años para el clima, que es el convenio que organizó la Organización Meteorológica Mundial, fue debido a que cuando se fundó, no recuerdo muy bien la fecha, creo que son años 50, solo disponían de datos de los 30 años antes. Entonces dijeron, bueno, como solo disponemos de datos de los años 20, pues cogemos periodos de 30 años, ¿no? Bien, pero hay que ver aquí cómo las fracturas, las discontinuidades en categorías están presentes. En relación al monismo ontológico, pues es el mito de la naturaleza. Aquí está funcionando en la filosofía espontánea de los climatólogos, está funcionando a toda máquina, muchas veces el mito de la naturaleza. ¿En qué sentido, no? Pues una idea monista de naturaleza, donde resultaría que la idea de naturaleza sería una suerte de madre, o a veces madrastra, que todo lo envuelve, donde todas las naturalezas acabarían fusionadas en una especie de naturaleza común, que es lo que está detrás muchas veces de la idea esta de Gaia, que plantean hace muchos años Locke y que últimamente reivindicó el fallecido recientemente Bruno Latour. La idea esta del planeta como una entidad viviente y conectada todo con todo, que sería pues Gaia. Claro, lo que pocos reparan es en las inconsistencias que tiene hablar de este mito de la naturaleza funcionando así, porque en verdad lo que hay es una biocenosis de naturalezas, donde unas naturalezas están enfrentadas a otras. Por ejemplo, siempre parece que con el cambio climático antropogénico todas las especies se van a extinguir, ¿no? Y ya se habla de que hay una extinción en masa a día de hoy, que no niego que sea así, pero a lo mejor las razones tienen más que ver con cuestiones como la contaminación de los mares y de los ríos, tala de bosques, pues que somos 8.000 millones ya de seres humanos, es decir, que a lo mejor las razones no son el cambio climático, sino que hay una pluralidad de factores, ¿no? Que la cuestión es que hay muchas causas ahí metidas, ¿no? No solo una. Bien, y claro, lo que no se dice es que, sin embargo, el cambio climático hay dos especies que, por ejemplo, están medrando, ¿no? Y hay artículos en Nature al respecto, como son, por ejemplo, los zorros y los mapaches. Entonces, claro, con el cambio climático resulta que la población de zorros y mapaches está aumentando, porque son animales que se adaptan muy bien al cambio de las condiciones climáticas, ¿no? Y entonces, lo que quiero señalarles con esto es que no tiene mucho sentido ensamblar todas las naturalezas en plural y en minúscula en una especie de naturaleza con mayúscula, ¿no? Y en singular. Y entonces fíjense esto, cómo el monismo ontológico en la cosmología estaba funcionando como el mito del cosmos o el mito del universo, y aquí lo encontramos funcionando también a toda máquina en el mito de la naturaleza. Finalmente, con respecto al eje angular, ¿cuál podría ser la filosofía más pregnante, ¿no? Pues yo creo que sería la filosofía espontánea de los llamados científicos de la computación y de los biotecnólogos. Todo lo que tiene que ver con el transhumanismo del que tanto se está hablando ahora. De nuevo, la calificación de angular es EMIC, porque ellos piensan que con el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la biotecnología, en un caso vamos a construir una nueva especie humana, que es el cyborg, ¿no? Que claro, ya no sería humano, por lo tanto, ¿dónde estaría? ¿Dónde habría que situarlo? En el eje angular. Pero claro, esto es EMIC, quiero decir, no es ETIC, como lo veríamos nosotros. Y en el caso de los transhumanistas, que están más pegados, más que a la inteligencia artificial, que están más pegados a la biotecnología, es que mediante modificaciones genéticas en la línea germinal, vamos a ser capaces de crear una nueva especie humana, Homo Excelsior, ¿no? Y pues que va a tener, pues eso, prácticamente no va a envejecer nunca, no va a tener enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces, pues también sería este el que está a punto de poblar el eje angular, ¿no? Como esto sería muy largo de contar, no lo voy a contar, ¿no? Y esto lo que vamos a hacer es que tendrán ustedes que venir a Oviedo a los encuentros de septiembre de fi inteligencia artificial. Filosofía, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para oírme hablar, si quieren, del transhumanismo. Y entonces concluyo ya, para dejar un poco de tiempo para alguna pregunta. La conclusión es la siguiente, que en ocasiones los científicos quieren hacer y hacen, acaso sin saberlo, filosofía.
Ahora bien, entiéndaseme, no se trata de que los científicos metidos a filósofos tengan, por así decir, poca preparación filosófica, ¿no? Como si lo que estuviera diciendo es que tuvieran que tener una preparación filosófica convencional, universitaria. Pues no, porque una preparación filosófica universitaria no necesariamente te garantiza no patinar en estos temas. Incluso a lo mejor es hasta contraproducente en algunas ocasiones. Y entonces se equivoca el que esté pensando que yo aquí lo que estoy haciendo es una defensa de la filosofía gremial o administrada. Lo que, entre otras cosas, porque ya digo, yo no soy un profesional de la filosofía, yo me dedico a las matemáticas. Y entonces yo aquí de lo que estoy hablando es de asumir la perspectiva de la filosofía académica, que es una cuestión distinta. Y en mi caso, tomando partido por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y entonces es aquello que Bueno decía cuando analizaba el discurso de Rey Pastor, del matemático Julio Rey Pastor, al entrar en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y en el análisis que hizo de su discurso en un artículo que está publicado en el año 96, si no recuerdo mal, allí Bueno decía lo siguiente, y esta es la clave del asunto. No se trata de prohibir a los científicos que se metan en el mundo, que es de todos. Lo que se les critica es que no logren salir de sus categorías cuando pretenden meterse en el mundo, o si se prefiere, cuando pretenden meter el mundo en ellas. Y entonces sucede que esos discursos proferidos en ocasiones por eminentes científicos son, las más de las veces, discursos filosóficos, ejemplos de filosofía espontánea de los científicos. Una filosofía, no cabe duda, es puesta en un lenguaje cuidado, muchas veces pues con terminología muy precisa, con fórmulas matemáticas, etcétera, pero cuya claridad, no nos debemos dejar engañar, es aparente, porque muchas veces esconden postulados extraordinariamente oscuros, por no decir tenebrosos. He dicho. Bueno, tenemos solo tiempo para la pregunta o la exposición de Tomás. Bueno, no, exposición, no, hombre. Primero, podríamos decir, pues, una felicitación a Carlos, como es obligado, y luego presentarle, como también es habitual, siempre que he tenido oportunidad de dialogar con él, pues, de ofrecer, poner un par de objeciones, ¿verdad? Bueno, pues, como siempre, yo recurro, cuando te escucho a ti, a un calificativo que es la elegancia gnoseológica. Y nadie mejor que tú para representar esa propiedad, ¿eh?, con la cual, pues, eso nos, de alguna manera, pues, le das brillo a nuestra institución. Entonces, yo he escuchado con muchísima atención tu exposición. Y como todos hemos estado durante estos días leyendo los mismos textos y en relación a, sobre todo, a la aportación de nuestro maestro Gustavo Bueno, pues ahora yo al final pues te he escuchado un asunto que, en el que yo también he estado trabajando estos días de atrás, ¿verdad? Y es tratar de clasificar un tipo de filosofía adjetiva que es la filosofía espontánea de los científicos en los ejes del espacio antropológico. Y entonces, según te he ido escuchando, pues me han resultado un poco, pues no, yo no podía encajar perfectamente las dos últimas clasificaciones. Por eso no puedo callarme y tengo que exponer lo que yo creo que son sugerencias, como siempre, y a lo mejor pues tú me puedes rebatir perfectamente. En cuanto a la primera inclusión, me parece, yo la comparto plenamente, lo de el mito del cosmos, ¿verdad? Sin embargo, la segunda, el segundo enclasamiento, la coordinación entre el eje circular y la climatología, yo veo grandes dificultades. ¿Por qué? Porque la palabra naturaleza es la mitificación del eje radial, ¿eh?, no del eje circular. Y entonces,
tú mismo, es que yo voy a remitir lo que acabas de decir tú. Cuando has hecho un recorrido por las ciencias del clima, pues son todas ciencias físicas. Y entonces, ¿dónde están las ciencias humanas? ¿Por qué? Porque la mitología del eje circular es el mito de la cultura, no el mito de la naturaleza. El mito de la naturaleza es un, por así decirlo, un apéndice del mito del cosmos. Son cosas que tienes que conjugar ahí necesariamente. Y entonces, ¿qué ciencias son las que de alguna manera dan cabida al mito de la cultura? Pues las ciencias humanas, empezando pues, naturalmente por la... No digo yo que la climatología no tenga conexiones como... ¿Por qué? Porque entre los ejes del espacio antropológico no hay cortes, naturalmente que hay dialéctica, como es propio, ¿no? Y entonces, pues que hay que buscar ciencias humanas que de alguna manera nos remitan al mito de la humanidad, al mito de la cultura humana, como que eso no es así, porque hay culturas enfrentadas. Entonces, esta es la primera objeción que yo te planteo para que de alguna manera pues puedas decir algo. Y el tercer encrasamiento tampoco lo comparto. ¿Por qué? Bueno, yo me he acordado aquí del hombre máquina, de la obra de Lemaître, que la tengo presente porque la he tenido que trabajar con mucha... Y entonces, pues resulta que para mí, el hombre máquina pues no es un numen. Las máquinas ligadas al hombre, pues ¿por qué? Porque la palabra inteligencia es una categoría psicológica, y ahí volvemos a las ciencias humanas, y eso no está, para mí está desajustado, ¿verdad? Y entonces, todo lo que tiene que ver con el mito de la inteligencia artificial, pues nos remite a una ciencia humana que es la psicología, porque la inteligencia es una propiedad, de la misma manera que no hay memoria histórica, pues la inteligencia artificial, pues son, por así decirlo, ¿no?, productos humanos, pero que tienen que explicarse precisamente desde la antropología, como sencillamente como aquel conjunto de instrumentos que nos proporciona, que nos facilita, por así decirlo, las operaciones, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Pero que esa conexión con las máquinas no es, por así decirlo, religiosa, sino que es naturalmente tecnológica y que tiene que ver con los automatismos extrasomáticos. Y entonces, pues claro, yo no veo númenes por ahí, yo no veo pues algo así como brotes de religiosidad primaria o secundaria, yo veo pues otra cosa. Y entonces, pues nada, plantearte sencillamente eso que hemos llamado la filosofía espontánea de los científicos de las ciencias humanas, pues precisamente conducen a una metafísica, a una mitología que tiene que ver con la cultura. Y por así decirlo, las ciencias, por así decirlo, pues de las ciencias de la religión o la etología, claro, naturalmente, es que aquí me ha faltado este asunto, que los derivados, la filosofía espontánea de los etólogos es lo que conduce precisamente pues al mito de digamos a los rebrotes de la religiosidad primaria. Claro, este es el asunto. Pues nada, de todas las maneras, pues yo celebro tu exposición, pues me ha parecido soberbia, y sin embargo, y que a mí particularmente pues me ha suscitado esta polémica, que yo te la pongo sobre la mesa para que tú, pues yo qué sé, contraargumentes o lo que te parezca oportuno. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Tomás. No, pues es que estoy totalmente de acuerdo. Si yo mismo era consciente de esas dificultades, sobre todo en la clasificación que he hecho de los... de la filosofía espontánea de los climatólogos y de lo que sería la filosofía espontánea ligada a los transhumanismo, perfecto, totalmente. De hecho, cuando lo he expuesto, fíjate que he dicho que, como apelando un poco a la caridad del público, que tenía que ser en términos EMIC, o sea, porque si no es que esto no encaja, efectivamente. Y sí, totalmente de acuerdo, eso yo mismo era consciente del problema. Lo que sucede es que
te voy a contar cómo llegué a esto. No fue tanto... tenía la idea de que estas tres filosofías espontáneas eran de las más pregnantes, ¿no? Y claro, que no quería que quedase aquí como una rapsodia, sino que quería ver un poco de sistematismo detrás de ellas. Y entonces se me ocurrió el artificio de verlas en función de los ejes, pero claro, de Mick, porque si no esto no encajaba, o sea que totalmente de acuerdo. O sea, era un poco pues para que a la hora de exponerlo no quedase como simplemente que he cogido tres... y como podía haber cogido cuatro o podía haber cogido dos. Y entonces quería un poco eso. Entonces, pero es verdad que en la exposición hay ese problema y que, pero vamos, yo lo veo, lo que estaba haciéndome era ponerme en el punto de vista de Mick, de ellos, para poder ejercitar así el artefacto, ¿no? Y luego, con respecto a la otra cuestión de lo de la inteligencia y la razón, que me lo planteaste en Oviedo, la inteligencia como concepto psicológico y la razón como la idea filosófica, pues he estado estos días, de hecho, mirándolo y efectivamente, por ejemplo, en Simple o qué, se trata así, pero a día de hoy es que hay una confusión total y entonces hasta el problema que le veo es que hasta la idea de inteligencia, ya parece como que hay una idea de inteligencia y se tienden a usar como sinónimos y de hecho la definición que dan los psicólogos de inteligencia va en función de la razón. Entonces, a día de hoy lo defienden de la siguiente manera. La última que he visto, la digo, cito de memoria, es de Wang, que es un científico de la computación, y él define la inteligencia como la capacidad de actuar racionalmente. Entonces, claro, resulta que la definición de inteligencia remite a la razón, que es idea filosófica. Entonces, claro, será porque la inteligencia propiamente está funcionando ahí como idea. Entonces, el hacer esa distinción entre la inteligencia como concepto y la razón la veo complicada. Y sobre todo porque a día de hoy hasta los propios psicólogos tienden a definir la inteligencia en función de la razón. Y claro, esa es la dificultad del asunto. Es decir, que hay una confusión total aquí en este tema. Pues, gracias.